es la vía expresa del Paseo de la República, una obra fundamental, importantísima en una ciudad como Lima. Fue construida hace más de 50 años y en ese entonces la gente la criticó muchísimo, decían que no era necesaria. Hoy, como podemos ver, en pleno siglo XXI, se nos ha quedado chiquitísima. ¿Quién construyó la vía expresa? La vía expresa fue una de las muchas obras del dos veces alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, que el 20 de febrero del año 2019 cumplió nada menos que 100 años. Bedoya, apodado cariñosamente Tucán, es un político como no hay ya. De hecho, ojalá esa clase política vuelva a instalarse en nuestro país. Un ejemplo de decencia y coherencia que resulta sumamente relevante, sobre todo en esta época en que la corrupción campea. El día de hoy le vamos a hacer un homenaje a este joven centenario. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El doctor Bedoya es una figura señera en la política peruana. Nos ha enseñado varios valores importantes. Primero, que se puede hacer política con ideas, con conceptos, no solo como una competencia por el poder. También nos ha enseñado la decencia en la política, la probidad y, por último, el valor del diálogo. Bedoya es un hombre que es capaz de hablar con todos sus adversarios, que son adversarios políticos, pero no personales. Es un maestro y es un hombre al que el Perú no le ha dado la oportunidad de culminar su legítima aspiración política. Hay gente que se puede hacer famosa en el recuerdo de otros por el mal y no por el bien. Normalmente el bien no se alaba y los méritos no se reconocen. De manera que es dudoso si fue... ¿Va a tener uno supervivencia? Es uno de los grandes políticos del siglo XX, ¿no? Y hasta el siglo XXI, ¿no? Porque sigue ahí, ¿no? Presente, ¿no? Hernán Bedoya Reyes nació el 20 de febrero de 1919. Sus padres fueron norteños, Jacinto Bedoya Falconi, chiclayano, y Luz Reyes de la Torre, natural de Trujillo. Ellos se conocieron en el norte, pero se casaron en Lima y se establecieron en la capital. Nació en el Callao y vivió aquí hasta los 8 años, específicamente en la calle Chanchamayo, que está aquí, en Chucuito, muy cerca de la plazuela Santa Rosa, donde yo estoy en este momento. Su papá trabajaba en el tranvía eléctrico de La Legua y por eso le otorgaron una casa en este lugar. Aquí, en el Callao, también nacieron sus 6 hermanos. Recordemos que él era el tercero. De esa casa, en Chucuito, Bedoya guarda grandes recuerdos, como el desayuno con sus hermanos, donde tomaba avena con leche y pan con mantequilla, que su mamá le servía luego de que a las 7 de la mañana se hubieran bañado en la Mar Mansa. Cuando vivíamos en Chucuito, que era prácticamente una aldea, que tenía una sola calle,
que comenzaba en el Real Felipe y terminaba cerca de la Punta, había una plazuela que todavía existe, Santa Rosa, pero no tenía Chucuito una farmacia, una comisaría. Era simplemente un sitio de viviendas. La distracción era trepar en una chalana. La plazuela Santa Rosa era un punto de concentración donde Bedoya vivía feliz con sus amigos. Una vez por semana había una retreta a cargo de la banda militar que venía del Callao. Aquí también quedaba el último paradero del tranvía. Y era un punto donde la gente se concentraba los días previos a Semana Santa para escuchar las prédicas. También por este lugar pasaba el entierro del Ño Carnavalón, cerrando el desfile del carnaval que comenzaba en el Callao, pasaba por aquí y terminaba en la Punta. Para Bedoya, el Callao fue ese sutil forjador de igualdad que más adelante vivió en el Colegio Guadalupe y en la Universidad de San Marcos. Y es ahí donde mi padre nos sacaba de excursión y hacía una necesidad del paseo por Bellavista. Bellavista era una extensión de varios kilómetros, de un mar a otro mar. Todo eran chacras por un lado y gramadales en toda la zona de Bellavista. En esos gramadales se desarrollaba toda la historia deportiva del Callao. Había un personaje tradicional e histórico, Telmo Carbajo. Es un hombre sencillo, es un hombre que no renuncia a sus orígenes sociales. Él es chalaco, es popular, es criollo, es simpático y dice las cosas con todas sus letras. Bedoya estudió la primaria en colegios nacionales del Callao, Miraflores y del centro de Lima. Sus estudios secundarios los inició en el Instituto Moderno de Miraflores. Y el cuarto y quinto año de secundaria los realizó en el Colegio Guadalupe, donde siempre fue medalla de oro. Con esa petulancia he vivido desde los 15 años. De manera que no es que yo me achique ni me agrande, es que ya se transformó en cosa congénita en mí, la normalidad para lucir el primer sitio. Primer sitio en Guadalupe, primer sitio en San Marcos, primer sitio en el ingreso a la universidad. Del Callao se mudaron a Miraflores. Irnos a Miraflores fue como trasladarnos al extranjero y las conexiones más rápidas venían de la iglesia y los colegios. Ingresó al Centro Católico de Miraflores y destacó como estudioso de las encíclicas y gran expositor de la doctrina social cristiana. El origen político de su generación, de los que terminan yendo a la Democracia Cristiana, se da en los movimientos de parroquia. Él se integra a la Unión de Estudiantes Católicos aquí en Surquillo con el padre Plasencia. Y jóvenes interesados en el quehacer social, en la preocupación por los pobres. Estudió en las facultades de Letras y Derecho de la Universidad de San Marcos, cuando ésta funcionaba aquí, en lo que hoy conocemos como la Casona de San Marcos. Ingresó en 1936, justamente el año en que se reabrió la universidad después de haber estado clausurada durante 4 años. Él fue primer puesto en el examen conjunto de Ciencias y Letras. Como hemos visto, desde el colegio, el hombre ocupaba siempre los primeros puestos y, por supuesto, su desarrollo en la universidad no fue diferente. Fue delegado de los Centros Federados y de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. También representó a la universidad en el extranjero.
Entre los años 1940 y 1941 se doctoró en letras, en la especialidad nada menos que de historia. En San Marcos, Luis Bedoya Reyes tuvo grandes maestros. En derecho, por ejemplo, a José León Barandiarán. En letras, a Luis Eduardo Valcárcel y a Jorge Basadre, a quien él admiraba muchísimo. En la doctoral de historia, su profesor de arqueología fue nada menos que Julio Cetello, quien le propuso ir a la Universidad Norteamericana de Berkeley a estudiar antropología. Pero Bedoya Reyes, tartamudeando, le dijo que su verdadera vocación era el derecho. Tello, Max Zule, en derecho Barandiarán, León Barandiarán, Porras, en fin, las figuras más connotadas, Ulloa, las figuras más connotadas en toda la intelectualidad, las recibió él como formadores en San Marcos y creo que lo aprovechó extraordinariamente bien. Les vamos a contar cómo Luis Bedoya Reyes llegó a la política, siendo un chico realmente, o mejor dicho, cómo la política llegó a él. Corría el año 1937, él tenía solamente 18 años y se encontraba en el Centro Católico de Miraflores dando una charla, imagínense, 18 años, dando una charla acerca de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Uno de los asistentes a esa charla era nada menos que el secretario privado y jefe de prensa del entonces presidente Benavides. Se acaba la charla, él se acerca a Bedoya y le ofrece trabajar en Palacio de Gobierno. Bedoya le dice que tiene que consultarlo con su papá. Hecha la consulta, se pone al servicio. ¿En qué consistía su trabajo? Su trabajo consistía en hacer en la mañana y en la tarde un bloque de todas las noticias y comentarios que podían ser interesantes para el presidente. Una especie de resumen. Bajísima ese trabajo, ¿no? Bajísima además que alguien lo haga para ti, sin duda. Luego de unos meses de trabajar en Palacio, Bedoya tuvo que renunciar al cargo debido a un incidente ocurrido con su hermano mayor, Fernando. Hasta que un día mi padre renunció en protesta porque mi tío Fernando, aprista de este chico y de los bravos, lo habían detenido y lo tenían en el frontón. Me trepé en un bote de esos que iba del Callao al frontón. Me preguntó el conductor, ¿y usted por quién va algo? Un hermano que tengo allá. Llegamos y con esos aires que tenía allá, porque si no te pones firme, te pisan. Necesito hablar con el director. Un coso del diablo. Partió el carnet. Este de Palacio, de estampida, a buscar al director. Nadie me había autorizado para usar el carnet de Palacio para eso. Pero era la única forma de llegar, porque negaban que estuvieran ahí. Mi hermano, al regreso del minuto, ya estaba ahí conmigo. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Porque esta es la última oportunidad que puedo usar esto, porque voy a renunciar. Luego de esto, el presidente Benavides lo mandó llamar para que explicase el porqué de su renuncia. Señor presidente, usted me va a disculpar. Yo no estoy en huelga. Yo he renunciado. Para mí hay moralmente incompatibilidad entre un cargo y una prisión.
que están viviendo dos hermanos. Yo le ruego que entienda usted o comprenda para mí que esto no es compatible. Bedoya también se dedicó a la docencia desde muy joven. Empezó dando clases en una academia de ingreso a la universidad y en el colegio Hipólito Unánue. Luego, en el colegio de señoritas, en la Plaza Francia y en el Recoleta. También fue profesor de literatura en el colegio Antonio Raimondi y en el Leoncio Prado. Más tarde, fue profesor de Historia del Perú y de Historia de América en la Universidad Católica. En 1938, conoció a quien se convertiría en su esposa, Laura de Vivanco, con quien se casó en 1943. Tuvieron 7 hijos y formaron un sólido hogar. Yo he sido un hombre muy feliz, muy tranquilo y muy seguro. No he pasado malos ratos. Encontré a la mujer ideal, creyente, practicante. Sabía que tenía las espaldas guardadas, hijo. La música clásica. A él le gustaba mucho y el único de la familia que escuchaba música clásica con él era yo. Cuando estaba allá en el colegio y tuve que hacer una exposición sobre un personaje histórico que a mí me llamara la atención, que estoy hablando tendría 10 años, decidí hacerlo de mi abuelo. Investigué toda su vida, de los pormenores de su familia, de dónde nació, e hice una muy buena exposición, tanto sí que saqué la mejor nota. Mi abuelo se enteró y me citó y me dijo, a ver, quiero escuchar la exposición, ¿qué tal es? ¿Qué tal tú sabes mi historia? Y cuando terminé de contársela, cosa que nunca había visto, mi abuelo se acercó, me abrazó y se le escapó una lágrima. Regresamos con la fundación del Partido Demócrata Cristiano, con la elección de Bedoya como alcalde y con la construcción de la Vía Expresa. En 1944, Bedoya, desde el semanario político Jornada, apoyó la candidatura presidencial de José Luis Bustamante y Rivero. En 1945, Bustamante y Rivero fue elegido presidente y 3 años más tarde, en 1948, convocó a Bedoya a la oficina de prensa, dándole el cargo de director de informaciones. Por segunda vez ingresaba al despacho presidencial, la primera con Benavides a los 18 años, como ya les conté, y la segunda ahora con Bustamante antes de cumplir los 30. Bedoya tuvo una relación muy especial con Bustamante y Rivero, de enorme respeto y gran admiración. De hecho, se refiere a él con estas frases. Fue un personaje de otro nivel. Nuestra historia no registra precedente alguno que iguale su escrupulosidad y transparencia. Si grande fue su talento, mayor fue la limpieza de su conducta, retrato de una trayectoria sin sombras. Para mí la figura más señera, de mayor calidad y nivel que ha ocupado la presidencia en el mundo de los civiles. Durante el ochenio de Odría, Bedoya se mantuvo fiel a Bustamante, abogando por su retorno al país a través de un célebre habeas corpus. Ambos mantuvieron un intenso intercambio epistolar, a través del cual Bustamante estimulaba la idea de impulsar un grupo político social cristiano. Derrocado a don José Luis, ya se había comenzado, porque él lo indicó así,
La historia del Perú está desequilibrada porque no existe sino un partido político. Y ese partido impone sus criterios. No es que quiera imponerlos, los impone porque no hay quien compita. Hay que dar nacimiento a una organización que en nombre de otros ideales pueda confrontar sus ideas con las ideas del APRA. Así fue que nació un primer partido. Don José Luis del Destierro nos estimulaba y decía que era buena la idea y que mantuviéramos el esfuerzo. Fue así que en enero de 1956 se fundó el Partido Demócrata Cristiano y Luis Bedoya Reyes fue su secretario general. La formación del Partido Demócrata Cristiano es la confluencia de aquellos que estaban trabajando en Lima, este movimiento vinculado a la Iglesia, y otro grupo de arequipeños que desde el Diario El Pueblo y de distintas instancias en Arequipa venían también de las luchas arequipeñas de antaño, algunos seguidores de Mostajo, otros de la Revolución del 48, jóvenes intelectuales valiosos, Polar, Ramírez del Villar, Cornejo, Simons, Rey de Castro. La Democracia Cristiana participó en el proceso electoral de 1956 y luego en el de 1962 y 1963. En este último, la Alianza Democracia Cristiana-Acción Popular llevó a la presidencia a Fernando Belaúnde Terry, quien nombró a Bedoya como ministro de Justicia. Me negué a ser candidato, siendo ministro, y habiendo recibido el ministerio a título personal, no de dirigente de la Democracia Cristiana, por indicación expresa de Belaúnde en presencia de Treyes. En que Belaúnde me llamó el último día en que moría la inscripción. Y me dijo, Bedoya, quiero rogarle un servicio en un proceso que se está dando 3 meses después de haber asumido el gobierno. Y creo sinceramente que de todo lo que tenemos, usted es el candidato excelente que puede enfrentarlo. Sorprendiendo incluso al propio Belaúnde, en diciembre de 1963, Bedoya ganó las elecciones municipales representando a la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana, imponiéndose a la señora María Delgado de Odría, candidata de la coalición APRA 1, Unión Nacional Odrista. Bedoya asumió como alcalde el 1 de enero de 1964. En las memorias de su gestión en la alcaldía, Bedoya escribe lo siguiente. Entre los diversos problemas que en 1963 aquejaban agudamente a la ciudad, ninguno era más crítico que el originado por el transporte automotor. El tránsito caótico, la congestión permanente, la carencia absoluta de estacionamientos, el parque automotriz absolutamente deteriorado, el abuso del automóvil particular, la contaminación por los humos y emanaciones, el desastroso estado de las pistas, la absoluta desobediencia de las reglas de tránsito. ¿Pueden creer? Esto fue escrito en 1963 y parece que estuviera hablando de la ciudad hoy. ¿Qué había que hacer en ese entonces? Resolver la vialidad urbana. Más o menos lo que hay que hacer hoy, ¿no? A ese toro hay que agarrarlo por las astas. Como dijimos en la presentación del programa, la obra emblemática de Bedoya Reyes es sin duda la vía expresa del Paseo de la República, conocida también como el Zanjón. Esta obra fue un proyecto del arquitecto Ernesto Aramburú, que Bedoya recogió y que tenía como base la línea del ferrocarril que iba de Lima a Chorrillos.
Al inicio, esta obra encontró muchísimos detractores que alegaban infinidad de cosas. Entre ellas, que esta avenida dividiría los barrios de la ciudad entre pobres y ricos. Bueno, pues, contra viento y marea, los trabajos se iniciaron en 1966. Durante el mandato de Bedoya, se construyó el tramo que va desde la Plaza Grau hasta el puente de la avenida Angamos. El resto de la obra se construyó durante el mandato de Eduardo Dibós. Existía también un proyecto de que esta vía interactuara con un subterráneo que fue proyectado por una compañía sueca, la misma que había construido el subterráneo de Moscú. Pero todo esto quedó en un hermoso proyecto que nunca se llegó a concretar y que hoy sería de tanta ayuda para la ciudad. El espacio intermedio debió haber sido para el tren que se hundía a la altura de la Plaza San Martín y seguía y continuaba hacia el norte como tren. Esa oportunidad se desperdició durante muchos años y se quedó en una vía que ha sido hasta hace poco un desahogo. ¿Qué sería de Lima si no hubiéramos tenido este desafío de norte a sur que integrara y que ahora tiene que completarse? El material extraído, es decir, las toneladas de roca, piedra y cascajo que se sacaron para construir la vía expresa, sirvió para modificar las orillas del mar de Miraflores, Barranco y Chorrillos. Pensemos que en Chorrillos y Barranco, como sus nombres indican, no había playa. Es decir, el circuito de playas de la Costa Verde pudo ser posible gracias a la vía expresa del Paseo de la República. Yo creo que se podría decir que el Zanjón es un monumento a Bedoya. Nunca ha habido ni siquiera una sospecha de lo que es tan común hoy de corrupción en esa obra. Bedoya ha demostrado que se puede hacer obra y beneficiar a la población sin beneficiarse personalmente. Volvemos con el primer debate televisivo en el Perú, con el segundo mandato de Bedoya en la alcaldía y con la fundación del Partido Popular Cristiano. En 1966 se produjo en la Sala Alcedo, al lado de lo que hoy conocemos como el Teatro Segura, en el centro de Lima, el primer debate político que fue televisado en el Perú. Sus protagonistas, dos candidatos a la alcaldía de Lima. Por un lado, Luis Bedoya Reyes, buscando la reelección, representando a la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana. Y por el otro, Jorge Grieve, representando a la coalición APRA 1, Unión Nacional Odrinista. El antecedente de este debate había tenido lugar 6 años antes, en los Estados Unidos, cuando por primera vez se enfrentaron en un debate en la televisión dos candidatos a la presidencia de ese país, John F. Kennedy y Richard Nixon. Así que nosotros no nos quedamos cortos y tuvimos nuestra versión criolla del debate modelo gringo.
En el sintonizado debate transmitido por la televisión, ya imaginarán quién ganó. Claro, se impuso la chispa, la rapidez, el sentido del humor, la mordacidad de Bedoya frente a un correcto y técnico Jorge Grieve. Así, Bedoya Reyes sería reelegido como alcalde de Lima. Grieve le dice: doctor, yo no sé qué hace un político postulando para la alcaldía de Lima cuando todos los problemas que tiene que enfrentar el alcalde son técnicos y usted es un político. Dice, por ejemplo, el problema del transporte es un asunto técnico, ¿no? El problema de los mercados es un asunto técnico, ¿no? Hay que ver, le dice Grieve, por ejemplo, para que a los frijoles no les crezca brotecito. Entonces Bedoya dice: mire, ingeniero, le dice, ¿no? Los técnicos se alquilan, ¿no? Los políticos decidimos. Cuando yo sea elegido alcalde, lo voy a contratar a usted para que vigile a que los frijoles no les crezca brotecito. Entonces, allí le ganó todo. Se llevó el debate burlándose, batiendo al contrincante, que eran los siete sabios de Lima. Entonces, ¿y cómo lo batió? Diciendo que usted los garbanzos no van a germinar, y haciéndole broma y media, o tardoncito, ¿no? Lleno de chispa, o sea, fue un chalaco lleno de chispa, que creo que era la gracia de Bedoya. Esa es otra de las virtudes de Bedoya: la gracia, la picardía, el sacar provecho de todo en buena lid. Por ejemplo, se sabe que el apodo de Tucán se lo puso el recordado humorista Sofocleto. Bueno, pues, Bedoya utilizó ese apodo como eslogan en la campaña para la alcaldía. Tucán, Tucán, tu candidato. Con el manejo de una cosa muy peruana que es muy limeña, la ironía, ¿no? La ironía, el sarcasmo. Es una combinación de hombre de élite con hombre del pueblo. Bastante rara. Además de la vía expresa, Bedoya realizó muchas obras. Trajo los famosos busings, construyó la Avenida Perú, la Avenida Morales Duárez, el nuevo puente del Ejército, el paso a desnivel y remodelación de la Plaza Unión, la prolongación de la Avenida Aviación, la reconstrucción del Mercado Central, la Biblioteca Pública Municipal, la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, entre otras. Yo creo que había un sentido de ciudad con un cierto orden en el ámbito del transporte, del comercio, ¿no? El mercado representaba eso, del ornato de la ciudad con los parques. Creo que había una visión de ciudad interesante. Si bien la gestión en la alcaldía andaba bien, las cosas al interior del gobierno nacional no eran iguales. El gobierno de Belaúnde había entrado en crisis y las alianzas al interior suyo también. Con la crisis del belaúndismo, la coalición Acción Popular Democracia Cristiana se rompió. En realidad todas las coaliciones se rompieron, también el APRA y uno, ¿no? Acción Popular se rompió en lo que se llama Acción Popular Sebanista y Acción Popular Belaúndista. Bueno, entonces así se produjo esa crisis, ¿no? Y entonces la Democracia Cristiana se rompió en dos: la Democracia Cristiana Cornejista y la Democracia Cristiana Bedoyista, ¿no? Con Bedoya a la cabeza. O sea que eran los líderes más o menos de esas corrientes. El 18 de diciembre de 1966, antiguos militantes de la Democracia Cristiana, como Mario Polar Ugarteche, Ernesto Alaiza Grundy, Roberto Ramírez del Villar y Luis Bedoya Reyes, fundaron el PPC, el Partido Popular Cristiano. Bedoya asumió la Secretaría Nacional de Política, dedicándose a la tarea de organizar el partido. Desde la fundación del PPC, Bedoya se convirtió en su figura prominente, su líder histórico. Las divisiones de rivalidad y un poco las divisiones ideológicas de la propia Democracia Cristiana en el mundo hacen que se escinda de la Democracia Cristiana el PPC
afirmando sus fundadores que rompen con la democracia cristiana para mantener vigencia de los valores. Quien encabeza toda esa corriente social cristiana de derecha es Bedoya, ¿no? Y se fue con los grandes líderes, ¿eh? Con Polar, se fue con Rey de Castro, con Ramírez del Villar, en fin, ¿no? Todos eran grandes líderes de la democracia cristiana en Arequipa, ¿no? Bueno, entonces él dirigió esa corriente. Pero era un hombre audaz, hábil, capaz, ¿no? Era un hombre de derecha, era alcalde de Lima. El general Juan Velasco Alvarado encabezó el golpe militar contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry la madrugada del 3 de octubre de 1968. Ese mismo día, a las 6 de la mañana, Luis Bedoya Reyes, alcalde de Lima, anunció el duelo para la democracia e hizo él mismo el pabellón nacional en el Palacio Municipal a media asta. Su mandato concluía el 31 de diciembre de 1969, es decir, todavía le quedaba más de un año por delante. Sin embargo, él lo cumplió hasta el último día, manifestando que el pueblo de Lima lo había ungido como alcalde y que él cumpliría con ese mandato. Por cierto, en esa época, el cargo de alcalde era ad honorem, o sea, la gente no cobraba por ser alcalde. ¿Cómo es posible, Norma? ¿Cómo que no cobraban? Efectivamente, no cobraban por ese cargo. Ahí lo dejo. Pero Velasco lo respetó y cuando estaba por terminar su mandato, mandó emisarios a preguntar si aceptaría quedarse en la alcaldía. Y mi padre le mandó decir a través de los mismos emisarios que con todo gusto, pero en virtud de una elección popular en donde él encabezaría a la oposición. Entonces es que Velasco dicta los dispositivos legales en que el Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar a dedo a los alcaldes que así fueron nombrados durante la dictadura militar. Regresamos con la Asamblea Constituyente y con lo último de este homenaje a Luis Bedoya Reyes. Entero la estatura política de Bedoya. Ese día era la ceremonia de inauguración y entrega del monumento a Ramón Castilla, que vemos aquí en la Plaza Unión, obra que también había sido realizada por Bedoya. Unos días antes de la ceremonia, Bedoya llamó a Palacio de Gobierno, a la Jefatura de Protocolo, para preguntar dónde iba a estar él sentado en la ceremonia, dado que el general Velasco, presidente, en ese momento también iba a venir. El jefe de protocolo le dijo, usted va a estar sentado en un extremo. Y él le dijo, pero ¿cómo es eso posible? Yo soy el alcalde electo por la ciudad. Hay jerarquías y estas se tienen que respetar. A los 3 minutos, el jefe de protocolo lo volvió a llamar y le dijo, señor Bedoya, el general Velasco dice que usted estará sentado a su derecha. Ceremonia, cuando Bedoya llegó aquí a la Plaza Unión, fue abucheado porque la gente pensaba que él se había subordinado al poder del régimen militar. Nada más lejano de la realidad, sin embargo. Ese día, Bedoya, al pie de este monumento, dio su mejor
discurso como alcalde, resaltando la figura de Ramón Castilla como soldado de la ley, como defensor de la Constitución y de los valores democráticos. De hecho, quisiera citarlo textualmente. ¿A quién rendimos homenaje? Al hombre que desde el poder acató y se sujetó a la ley. Al hombre que, vencedor en 100 campañas, supo imponerse a sí mismo la disciplina de quien solo llega al poder respetando con su espada la ley. Obviamente, ese discurso pues iba a la yugular de Velasco. Cuando Bedoya terminó, hubo un silencio sepulcral. Entonces, él comenzó a dirigirse desde el centro de la plaza a la tribuna y cuando estaba por llegar, el general Velasco se puso de pie, bajó la escalinata y salió a su encuentro. Le dijo: Lucho, me has jodido, pero has estado brillante. Después, los dos hombres se abrazaron. Hubo el episodio este famoso de la Plaza Castilla, donde Bedoya lanza un discurso muy duro al papel del militar, el soldado de la ley. Presenta a Castilla como un hombre que vencido supo respetar la ley, puso la espada al servicio de la ley. Es un discurso dicho al jefe del gobierno revolucionario. Entonces, era un mensaje para hacerle sentir: oye, usted, acá hay un gobierno que no está respetando la ley. En 1978 se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente. Bedoya encabezó la lista del PPC, que quedó segunda a nivel nacional. La izquierda le propuso apoyarlo para presidir la Asamblea, pero él, dejando de lado sus ambiciones personales y a pesar de las diferencias que tenía con él, sugirió que Víctor Raúl Haya de la Torre era quien debía presidir la Constituyente. Bedoya recuerda que en ese momento pensó: ¿vamos a sentar a Víctor Raúl Haya de la Torre, personaje histórico, en un asiento más, al lado de todos los constituyentes? Otro gesto que nos muestra que en política también se pueden dejar de lado las ambiciones personales y valorar y respetar al contrincante. En esta casa, a las 12:30 de la noche del último día de las juntas preparatorias, se presentó Roberto Ramírez del Villar. Cuando llega me dice: Malpica, en nombre de la izquierda, me ha visitado para pedirme que te convenza de que seas el candidato a la presidencia de la Asamblea. ¿De quién se trata? Bueno, de un hombre cuyas ideas no son las nuestras, e incluso las hemos combatido, pero es un hombre que ha sufrido prisión, persecución, riesgo de su vida a lo largo de los años. Este hombre que ha sufrido merece ser humillado en esta forma cuando se encuentra en la última oportunidad de su vida. Ese hombre, lo último que va a ver, la última luz que va a tener, es que presidió una asamblea constituyente que es el poder de los poderes. Esta asamblea encarna el poder constituyente y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo como tal y el primer poder del Estado. Es un momento cumbre de caballerosidad en la política, ¿no? De bonomía, de caballerosidad, de decir: oiga, este hombre que ha sido toda la vida mi adversario, pero que ha llegado hasta este puesto con la más alta votación que el pueblo le ha dado, no puede estar sentado en una curul como uno más. Le corresponde presidir. Vamos a respaldar. Y eso permite, hace viable el trabajo de la Asamblea Constituyente. Es un liberal de verdad. Siempre lo fue. Pero un liberal que quiere ser una persona que respeta al otro, reconoce al otro, discute con él. Siempre fue una persona tolerante, abierta, y por eso excepcional.
Bedoya postuló a la presidencia en los años 1980 y 1985, pero en ambas ocasiones fue derrotado. Por otro lado, en 1980 fue elegido por primera vez presidente del Partido Popular Cristiano. En 1990, el PPC, con él a la cabeza, junto con Acción Popular y el Movimiento Libertad, integró el FREDEMO, agrupación que no pudo llevar a Mario Vargas Llosa a la presidencia de la República. Fue una pena que no fuera presidente realmente. Y es un hombre de élite, por decir así. A Dios gracias no fui gobierno. Habría cambiado muchas cosas y habría puesto faja a más de la mitad de lo que estaba ocurriendo. Eso sí, estoy seguro. Yo diría que la derecha con Bedoya, o el hecho que Bedoya no haya salido elegido presidente, ha perdido una de sus posibilidades y uno de sus líderes más interesantes, ¿no? Hoy, a los 100 años, la de Bedoya es siempre una figura señera, valorada y respetada por unos y otros como el ser humano íntegro que supo hacer de la política lo que realmente debe ser, un instrumento de servicio y no al revés. El pueblo se ha acostumbrado a tener caudillos luminosos, pero malos dirigentes, peores organizadores y muy lejos de lo que se necesita para gobernar un país. Al hacer este programa sobre Luis Bedoya Reyes, un hombre que dedicó prácticamente toda su vida a la política, es imposible no pensar en el estado de nuestra política hoy, no solamente a nivel local en el Perú, sino a nivel regional y a nivel mundial. Hoy, sin duda, políticos como él se echan de menos por su coherencia, por su decencia, por su integridad. Valores que parece que se hubieran perdido, pero que es necesario recuperar como pilares en la reconstrucción de nuestra clase política. Esperamos que este programa sirva de inspiración y de ejemplo, y que nos sirva además para comprometernos con la idea de hacer las cosas bien. Nos vemos en la próxima.